¿cómo están? Soy Tarcisio Sañudo y esto es Post and Fly Show. Pues este va a ser un video rápido, ya los conocen. Y es que la verdad es que aquí es donde más fácil se enteran. Y luego me pasa que cuando hago un webinar y no ven los videos de YouTube, luego se enteran muy tarde. Entonces por eso sigo y cada vez que hago uno estaremos, digamos, subiendo video. Pero no se trata de que esto sustituya el otro contenido. Pero bueno, es la tercera fecha del de Hyperlapses, que pues bueno, es importantísimo en este canal el tema de los Hyperlapses. Así que es la tercera fecha. Si tomaste el 1, si tomaste el 2, no lo tomes este porque es exactamente el mismo. Y pues bueno, solamente igual y aquí vamos a mencionar, porque no estaba considerado, el Mini 2, ¿no? Aquí vamos a mencionarlo, pero prácticamente es lo mismo de lo que tenía en el otro. Este sí, si tú tienes un Mavic 2 Pro y un Mavic Air 2 o un Mavic 2 Zoom, pues bueno, es el curso perfecto para ti. Si tienes otros drones como el Mini 2, el Mavic Pro, en fin, también te sirve porque les explico qué otras posibilidades tenemos de hacer hyperlapses cuando no se tiene el modo hyperlapse, ¿ok? Entonces, la verdad es que en ese sentido, es un curso donde vas a aprender aparte cosas importantes de fotografía, cosas importantes también de cómo te puedes apoyar con filtros, ¿no? Justo hablando un poco del tema del último video que subí, del Mavic Air 2, y listo. ¿Y cuándo va a ser? Bueno, va a ser el 31 de enero, domingo, a las 10 a.m. tiempo de México. Este es un horario que siempre digo como el horario universal para la... el 98% yo creo que de la audiencia que tiene Post and Fly, que es América y Europa, ¿no? Sé que hay gente de Asia, de otros lados que siguen, pero bueno, es un horario bastante amigable para esos. Todavía los de Los Ángeles, por ejemplo, gente que está a menos 2 horas, puede verlo, ¿no? Y bueno, y también en Tijuana, y en fin, o sea, es creo que es un buen horario en domingo, que sé, pues es día familiar, pero pues también creo que es más fácil para los que trabajan en fin de semana, en fin, por eso lo hago en domingo. Abajo están los links, hay dos formas de pago, la que te recomiendo es la de PayPal, porque esa parte luego ya estás dado de alta, y la otra, no te preocupes, todos, absolutamente todos los que compran ahí, yo de forma manual los doy de alta en esta, pero a veces tardo un poco más porque prefiero esperarme a tener ciertos grupos para tener más control y que no se me vaya a ir nadie. Entonces, ahí están las dos opciones. En la segunda opción, pues aceptan tarjetas de crédito y todo, pero es directo. Y sé que esa a muchas personas les causa problemas, principalmente gente que no es de México. Y la verdad, la de PayPal, pues es la que veo que no ha tenido menos problemas, si comparado cuando antes tenía solo la opción 2. Pero bueno, otra cosa también que creo que vale mucho la pena y es algo que hago siempre es al final dejo que ya pregunten y voy una por una respondiendo. Puedo responder entre 70, 80, 90 o hasta 100 preguntas en un webinar al final. Entonces, pues eso también creo que es algo que tiene mucho valor. Otra cosa también importante es que siempre el horario que doy, el de las 10 a.m. es cuando vamos a empezar. A veces puede retrasar un poco si hay gente que tuvo problemas, pero el acceso, cuando tú lo compres, te va a decir que es media hora antes. A partir de media hora antes, yo ya empiezo la sesión, yo ya estoy sentado, ya estoy checando cosas, y es cuando es válido la gente que tenga problemas para entrar, yo resolverlas. A partir de que empezamos, ya no puedo hacerlo, ¿no? Y también aquí es un sentido de puntualidad. Si llegaste tarde y luego no puedes entrar, pues yo puedo compartirte después el link, todo eso, pero sí es bien importante que eso ya no es mi responsabilidad. Si tú llegas temprano y no puedes entrar, pues yo voy a ver qué hago, porque no, o sea, por más de que igual tú no le sepas, pues bueno, yo voy a ver cómo lo resuelvo. La realidad es que ya los webinars, cuando mucho es una o dos personas que se les complica, y al final, pues una, cuando mucho que no pueda entrar, me ha pasado alguna vez, pero siempre coincide que luego es gente que llega tarde, ¿no? Los que llegan temprano, pues no, se resuelve, o muchas veces ni siquiera tienen problemas. Solo les pido eso, pues al fin y al cabo esto es como, pues como en la escuela, hay que ser puntuales. Entonces lleguen desde media hora antes, conéctense, y ya que están conectados, dejan abierta su sesión y hagan lo que quieran mientras tanto, no tienen que estar ya ahí, pero ya están conectados. Y pues nada, eso sería todo, y también creo que este sirve mucho para futuros webinars. Les mando un fuerte abrazo, nos vemos en el siguiente, chao.